Entonces, este es el video número 2, que se cortó el otro, ¿se acuerdan? Ok, seguimos con el tema. Voy rapidito porque es que ustedes saben que se me corta un poco el video, no es muy largo y bueno, quiero hacerlo de esta manera. Ok, aquí tenemos esto es lo que viene en la cajita. ¿Ven? Trae el cargador. Aquí está su, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que con esto, yo les estaba diciendo ahorita que tenían que bajar una aplicación que se llama Sync Tracker. Usted va a Google Play Store, en Google Play, y entonces busca Sync Tracker de la marca T-Mobile. A los que son clientes de T-Mobile. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? En que la aplicación se queda con ciertos datos personales, entonces no da la opción, que eso es lo que le quería decir ahorita. La aplicación no te da la opción de que si en algún momento tú decides, ¿verdad? Desactivarte y ya no usar más el tracker, pues ellos se quedan con datos personales de uno. Pero bueno, yo llamé a T-Mobile y estuve conversando con un técnico y ellos me dijeron que, bueno, casi siempre todas las aplicaciones se quedan con los datos personales. Algunas te dan la opción para borrarlas, otras no. Pero ellos, supuestamente, mire, supuestamente, eso está sin, tiene sincronización, qué sé yo, seguro y qué sé yo, qué tal. Pero nada, ¿verdad? El que quiere usar el GPS, pues lo hace y el que no, pues desactívese, porque ¿qué va a hacer? En esta vida no hay nada seguro, mi gente. Eso es lo que quería llegar. En esta vida no hay nada seguro y bueno, todos estamos chequeados, mire. Todos. No hay nada que uno no, aunque uno quiera esconder algo. Siempre todo sale a la luz. Por más que uno quiera, vamos a ponerle, por ejemplo, el Facebook. Por más que tú quieras esconder los amigos en Facebook, Facebook como quiera lo dice. Y se sabe, ¿verdad? Muchas cosas más. Que no voy a entrar en ese tema. Lo que quiero decirle es, mire, mi gente, todos estamos vigilados. Así que.